Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Llega la programación de Telemedellín, Medellín Ciudad Saludable, construyendo estilos de vida saludables. Aquí estamos cerrando ya, doctora Fanny Isabel, nuestra segunda semana en esta temporada 2014. A mí la primera semana se me fue como despacio, como lenta. Está muy rápido. Esta se me fue muy rápido. Volando. Pero lo mejor, doctora Fanny Isabel, ha sido tanto la semana anterior como esta, la participación de los televidentes. Ustedes son los mejores. Nunca nos dejan solos, nunca. Este programa nunca ha pasado en blanco, que nadie llame. No, son 5, 6, 7, 8, 9, 10 llamadas en cada emisión. Vale la pena tener un consultorio como este al aire, contando con ustedes, por supuesto. ¿Qué más, doctora Fanny Isabel? ¿Cómo está? Muy bien, también muy contento como vos, Felipe, y dándole las gracias a los televidentes porque han sido dos semanas exitosas de mucha participación. Yo creo que estamos sintonizados entonces también con los temas, les han gustado, nos han opinado bastante y también por redes sociales ha sido muy buena. Nos escriben, nos consultan y para eso es este programa. Definitivamente para entregárselos a ustedes cada tarde y a partir de la semana entrante, lunes vamos otra vez 3 de la tarde, pero a partir del martes 28 de enero recobramos nuestro horario habitual, que es a las 11 de la mañana, y queremos seguir contando con ustedes. Quiero insistir en eso, es que la próxima semana nos vamos de trasteo. Exacto. Nos vamos a la mañana otra vez. Siempre hemos estado en las dos primeras temporadas en la mañana y a veces utilizamos este horario a las 3 de la tarde para retransmitir programas que ya habíamos hecho en semanas anteriores. Lunes en la mañana y rendición de cuentas del alcalde Aníbal Gaviria, transmisión en directo por Telemedellín desde las 8 de la mañana y hasta las 11, 11 y media de la mañana, casi sobre el mediodía. El lunes entonces a las 3 de la tarde, como venimos estas dos semanas. Pero desde el martes, lo decía usted muy bien, a las 11 de la mañana, entonces esperamos que así, como nos han acompañado, como nos han colaborado tanto en estas dos semanas con su participación, pues lo propio sucede a partir del martes 28, cuando estaremos nuevamente a las 11 de la mañana. Y usted dijo, doctora Fanny Isabel, una participación muy importante en redes sociales. No recuerdo si fue el lunes, o tal vez jueves o viernes de la semana anterior cuando empezamos emisiones, que tal vez, espero que la memoria no me falle, Andrea nos escribía por Twitter, la cuenta en Twitter es @saludmedellin, contándonos que estaban preocupados en el corregimiento San Antonio de Prado por, al parecer, un foco de dengue, de propagación, sí, un criadero de mosquitos. Recuerda que tal vez yo hice el comentario al aire, pero me acuerdo. Leí el trino. Sí, señor. Bueno, pues a propósito de eso trajimos el tema para desarrollarlo hoy, porque están muy atentas las autoridades de salud del Medellín, la Secretaría de Salud, pues a seguir combatiendo el dengue durante este 2014. Hay unas nuevas estrategias y vamos a aprovechar un poco para mirar qué se hizo en el 2013. Nosotros hicimos varios programas, fuimos a las instituciones educativas, hablamos con los chicos, con los profesores, con los padres de familia, pero queremos retomar el tema. ¿Qué pasó en 2013? ¿Qué se hizo? ¿Y cuáles son las metas, los retos, las estrategias? ¿Qué trabajo se proyecta en este 2014? Exacto. Es que no hay que descansar con este tema porque es una de las enfermedades infectocontagiosas más comunes y que se está convirtiendo en el mundo, sobre todo en algunos continentes como en Asia y en América Latina, en una enfermedad que puede llegar a complicarse y a llevar a la muerte. Lo repetimos cada vez que hablamos del dengue. Se transmite por un mosquito que se llama Aedes aegypti, que tiene unas características especiales y que su hábitat no es ya de las zonas tropicales, de algunos pueblos, sino que ya está definitivamente aquí, habitando nuestra ciudad y nuestras casas, si nosotros lo permitimos. Entonces, las larvitas, los huevitos, están en las en el agua estancada, no solamente el agua sucia, sino también el agua donde están las florecitas, donde están las plantitas, pues estas que se ponen en las peceras y en los rinconcitos donde haya cualquier charquito. Entonces es recordar, insistir que los casos de dengue deben disminuir porque produce unos síntomas muy incómodos, una incapacidad que puede llegar a ser muy larga, un dolor de cabeza, un dolor retroocular muy intenso y que puede llegar a convertirse en un dengue grave, que es el dengue hemorrágico, que incluso puede llevar a la muerte. La Organización Panamericana de la Salud marcó el año anterior, 2013, como un año epidémico en dengue en América Latina. Y recuerde que la situación de Brasil, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes, es bien compleja, bien delicada. Bueno, además a ellos ahora les llega el Mundial de Fútbol y demás. Son elementos que tenemos que considerar. 1.4 millones
de casos reportados en 2013, muchos de ellos en Brasil, les estaba contando. Usted en su introducción, en el comentario que acaba de hacer, se refirió a un mito. Es que primero creíamos que solo el mosquito se reproducía en las aguas estancadas, sucias, cochinas, exacto, allá negras. Y resulta que no es así, sí, que hay condiciones de aguas más limpias de poco tiempo que facilitan la reproducción. Además, nuestras características topográficas, me refiero a Medellín, Valle de Aburrá, Antioquia, nuestras características topográficas, nuestro ambiente, el clima, las temperaturas que manejamos, estos cambios que se dan a propósito en enero. Enero de 2013 fue un año importante para este tema en el departamento porque se duplicaron con referencia a 2012 los casos. Sí. Estas lluvias, estos días intensos de sol, es decir, son todas condiciones que favorecen la posibilidad de que esto se presente. Por eso los escuadrones y el trabajo y la prevención y el control se mantiene y se refuerza en este 2014, pero esto no lo puede hacer solo la Secretaría de Salud de Medellín y la Alcaldía de Medellín. Este es un asunto social, de sociedad, de comunidad, y todos nos tenemos que comprometer, por eso hacemos hoy el programa. Sí, Felipe, y es que además las cifras y las estadísticas internacionales son bien alarmantes. 50 millones de personas en 125 países del mundo han sufrido y se han contagiado de dengue, y se estima que aproximadamente 2.000 o 2.500 millones de personas, o sea, una cifra exagerada, está en probabilidades de contagiarse. Entonces es tan importante la prevención porque es una enfermedad que no tiene vacuna y que no tiene un tratamiento específico, en donde hay que esperar que las defensas de nuestro organismo sean las que se protejan contra ese virus y nos podamos ir aliviando paulatinamente. Y lo que les decía, siempre vigilando y consultando cada vez que se presentan síntomas más severos para no tener que llegar al caso de las complicaciones y del dengue hemorrágico. Entonces, ¿qué hay que hacer ante esto? La palabra que todos los días repetimos acá, prevención, prevención, autocuidado. Entonces hoy vamos a hablar de cómo nos cuidamos en la casa, cómo erradicamos pues todos estos sitios que pueden ser los criaderos de los zancuditos, y también cómo nos podemos proteger nosotros cuando hay una persona infectada cercana y proteger pues a toda la familia y al barrio incluso. Es el dengue la enfermedad tropical que más ha crecido, que más ha expandido en la última década, y en los últimos 50 años su incidencia se ha multiplicado como por 20 o por 30 veces. Los casos de dengue y de dengue grave se han incrementado considerablemente. Por fortuna la, ¿cómo decirlo?, morbilidad, mortalidad, letalidad, pues ha disminuido. Sí. Ahí hay un elemento importante que tendremos que analizar ahorita con las personas de Secretaría de Salud que vienen a acompañarnos. Tenemos más para contarles, nuestros especialistas del día, por supuesto, y están a la orden de ustedes para que los consulten. Pero veamos primero el informe que preparamos para cerrar esta semana de actividades en Medellín Ciudad Saludable, hoy cuando hablamos de dengue. Todos alguna vez hemos escuchado acerca del dengue, pero a la hora de prevenirlo nos quedamos cortos. Aquí tenemos algunas recomendaciones. El dengue se transmite cuando el zancudo Aedes aegypti pica a una persona infectada y luego a una sana, más no de humano a humano. La sintomatología puede empezar a presentarse luego de 4 días de la picadura, entre ellas fiebre, dolor alrededor de los ojos, cansancio, náuseas e intenso dolor de cabeza. Los zancudos prefieren poner sus huevos en lugares donde hay agua estancada, tales como neumáticos o floreros y bebederos. Por eso evite tenerlos en su hogar o cambie su contenido con regularidad. Rellene posibles huecos en árboles o paredes con cemento para que no sea uno de sus lugares de refugio. Utilice repelentes para alejar el zancudo portador, al igual que ropa larga si se encuentra en una zona endémica. Bueno, y ahí veíamos algunas capsulitas y algunas medidas de prevención entonces para evitar el dengue. El usar la ropa adecuada, el repelente, los mosquiteros son indispensables, pero principalmente cuando hablábamos de acabar con aquellos lugares donde se puede depositar las larvas, y la fumigación, que ahorita con los invitados de la Secretaría también lo vamos a recordar muy bien. Y hay otro tema que no podemos olvidar, que es que mañana es la jornada de vacunación. Mañana 25 de enero empieza a las 8 de la mañana, va hasta las 4 de la tarde, y esperamos una participación masiva de todos ustedes, niños desde recién nacidos hasta los 5 años, mujeres en edad reproductiva,
10 años a los 49 y todos los adultos mayores de 60 años. Esperamos pues que estén todos ya preparados, que no se nos vaya a quedar ningún niño por fuera, que estén todos ya buscando el carnet de vacunación para asistir a todos los centros de vacunación, que son aproximadamente más de 100. Sí, 100 o más de 100. No dejen pasar esta oportunidad. Es la primera jornada nacional que se hace este año, en este 2014. En Medellín los días de vacunación son todos los días. Usted todos los días se puede acercar a los puestos, pero por supuesto se hacen unos esfuerzos superiores, unos esfuerzos mayores para tratar de concentrar la atención, es decir, de potenciar la atención y tener unos cubrimientos, unas tasas más importantes que nos permiten llegando a las metas que tenemos para este año, que son, decíamos en estos días, altas. Soñamos el Medellín con unas coberturas en vacunación similares, por ejemplo, a las de Ciudad de México, del 98, 99. Excelente. Eso nos dejó marcados esa conversación que tuvimos con el secretario de Salud de Ciudad de México. Y estamos lejos, muy lejos de eso. No entendemos por qué. Yo creo que todos cuando hacemos consulta ciudadana le preguntamos a los habitantes en las calles, la gente entiende la importancia de la vacunación, pero los niños menores de 6 años no tienen el esquema completo y el Medellín es gratis. Puede hacerse fácil en 110 puntos de vacunación que están cerquita de la casa. No entendemos por qué todavía nos falta tanto. Pues aprovechemos la jornada de este sábado. Usted dijo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, hay tiempo de hacerlo. Completamente. Entonces, así como vamos chuleando todas las cosas y todos los retos y los propósitos que nos ponemos para el año, entonces está, ya le conseguí cupo al niño en el colegio, ya estoy haciendo esto por mi salud. Listo, vamos a vacunarlos. Arranquemos el año con todas las personas cercanas vacunadas. 441-2100. Esa es la línea local. 018-041-4099 es la línea gratuita nacional. Las redes sociales, fácil, en Facebook y en Twitter. Twitter ya les dije, arroba Salud Medellín. Eso, y en Facebook nos encuentran como Secretaría de Salud. Además, el correo electrónico por el cual nos están escribiendo y nosotros también les podemos pues a contestar de una forma pues como más tranquila y más larga es medellinsaludable@telemedellin.tv. Rita y William ya están aquí, doctora. Vamos Fanny a saludar, vamos no los hagamos ellos esperar más. Ajá, y aquí está ya, llegada desde la... Hola, Rita. Párese y me da un abrazo porque a usted no... William, ¿cómo está? ¿Cómo se ha ido? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos, Rita, muchas bienvenida gracias. Bienvenida. Es que muchas el gracias saludo es efusivo porque es que somos compañeros y amigos. Y, claro, y además de la Secretaría de Salud. Rita Almanza, pues los televidentes habituales la conocen ya muy bien porque en varias oportunidades hemos trabajado y desarrollado temas con ella aquí en Medellín Ciudad Saludable. Lo último fuerte que hicimos fue en diciembre con toda la campaña y el propósito que manejamos de evitar personas lesionadas con pólvora. Bueno, al final tuvimos una reducción importante. Muchos casos de personas quemadas, lesionadas, sí, pero logramos una reducción, Rita, ¿cierto? Bienvenida, buenas tardes. Bien, muchas gracias por ese saludo tan efusivo, por eso dan ganas de volver. Una reducción importante, 13% menos lesionados por pólvora en Medellín. Felicitaciones a toda la gente que se unió a la campaña, que se movilizó, que se puso el anillo de compromiso y que le dijo no a la pólvora. Con seguridad son menos los que cada año van a utilizarlo. Rita es la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín. William Sanabria González es referente del programa de zoonosis y vectores también de la Secretaría de Salud. William, gracias, hombre, por estar aquí para que hablemos de dengue. Gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, dispuestos a responder a todas las inquietudes que nos planteen. Rita, venga, es que estaba revisando las cifras de casos de dengue de 2013 en Medellín. Casos de dengue, 2.500. Casos graves, de dengue grave, 50. Esas estadísticas así suelticas uno no las entiende. Con referencia a 2012, ¿mejoramos, empeoramos? ¿O estas cifras, de acuerdo con nuestra población, nuestras condiciones, es una cifra alta, es una tasa media, es una tasa baja? No, en realidad es alta. Lo que tenemos que decir es que Colombia está en epidemia desde 2012. Medellín en 2012 solo tuvo 700, 800 casos, que para nosotros sería lo normal, lo esperado. Porque este clima es tan bueno que todos los que llegamos nos quedamos a vivir y el Aedes aegypti aquí vive muy amañado. Ahora sí le llegó un primo que se llama Aedes albopictus, que también favorece la presencia de dengue. Entonces esperábamos 800 casos y tuvimos 2.500. ¿Qué está pasando? Tenemos epidemia y este año seguimos todavía en alerta. Muy bien. Y
tiene que ver también pues con ese nuevo habitante que llegó, pues ese primo tan querido que llegó. ¿Y con qué otros factores de riesgo, con qué otros motivos el aumento del dengue en nuestra ciudad? Sí, no solamente en Medellín, o sea, la situación geográfica y climática de Medellín es una situación ideal para el desarrollo de muchas especies de mosquitos. Igual que la irrigación hídrica que tiene el Valle de Aburrá es un factor que favorece en gran medida esa reproducción de estos mosquitos que sirven como vectores. Adicional a eso, nosotros en Medellín y en toda Antioquia tenemos una cultura muy del florero y muy de las matas en agua. Uh-huh. Entonces sí. Esto también potencializa ese tipo de factores que ayudan a que la reproducción de los mosquitos siempre esté latente dentro de la ciudad y haya el riesgo de adquirir la enfermedad. William, pero este vector, este primo, como decía Rita hace un ratico, el mejor decir primo que ese no. ¿Ese de dónde salió? Porque ese, pues, yo ya lo había escuchado tal vez el año pasado, un par de años atrás, pero ese hace 10 o 15 años no estaba por aquí. ¿De dónde llegó? ¿Qué sabemos de él? Realmente es un mosquito de la misma familia de Aedes aegypti. Es un mosquito que tiene también procedencia, al igual que Aedes aegypti, asiática. Y es un mosquito que muy seguramente estaba presente desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pasa como en muchas situaciones, hasta que no investigamos no podemos confrontar que realmente lo tenemos presente. En Medellín en el 2009 se inició un proceso de investigación a través de una vigilancia entomológica con las larvitrampas y se detectó en algunos lugares de la ciudad. Ya se había detectado hace unos años en Leticia, se había detectado hace unos años también en Santander, pero pues en Medellín no habían estudios todavía que evidenciaran la presencia de este vector. Ahora tenemos que seguir avanzando en el tema de investigación para poder determinar cómo este vector está aportando para el proceso salud-enfermedad en el tema de dengue. Doctora Rita, ¿hay personas con más probabilidades de contagiarse de dengue que otras? Bueno, la transmisión como se da realmente es en el día, casi no se da en la noche. Si las personas están en conglomerados, por ejemplo, los salones de los niños, uh-huh. y dentro de la escuela hay criaderos para dengue, por supuesto van a favorecer o a propiciar la transmisión porque él va a encontrar ahí más de dónde transmitir. Si nosotros en nuestro sitio de trabajo, las oficinas son cerraditas y tenemos ese mal vecino adentro, también va a ocurrir lo mismo, pero todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos la misma susceptibilidad de adquirir la infección. Hay 4 serotipos de virus, entonces podemos adquirir durante toda nuestra vida cualquiera de los 4 eventos. Así, por eso es que el dengue se puede repetir, o sea, es falso que una persona que le dé dengue no le vuelva a dar. Se puede repetir y cada vez que repita va a ser más severo, entonces uh-huh. lo que dicen los estudios es que la severidad de la enfermedad no se va a relacionar tanto con el tipo de virus que nos dé, sino cuántas veces ya nos ha dado. Y usted dirá en este momento, bueno, a mí nunca me ha dado, pero no sabemos, esa fiebrecita que tuvo, ese dolor en los huesos que usted se curó en la casa con agua panela, que se quedó en la camita y no consultó, no sabemos si era dengue. Entonces, la recomendación fundamental es, si usted tiene una enfermedad que le afecta al sistema de defensa, va a estar en más riesgo de complicación, o si usted ya ha tenido episodios de dengue, tenga mucho más cuidado porque puede ser más grave. Rita acaba de entregar una información que es medio curiosa y es que el vector solo pica en el día, o sea que ese mosquito, ese zancudito que molesta y pica en las noches no es transmisor de dengue. ¿Por qué esa característica? Solo en el día. Por ejemplo, el de la malaria es por la noche, ¿no? Sí, eso depende. Si usted deja el apartamento cerrado y usted llega en la noche del trabajo y ella tiene hambre, lo va a picar. Pero habitualmente lo va a hacer en el día. El de la malaria es después de 6 de la tarde. Lo hace la hembra para, a través de la sangre, calienta sus huevos y en realidad lo hace por su reproducción, no porque ella tenga nada contra nosotros. Esto yo lo menciono porque entonces el toldillo aquí no es tan útil porque en el día nosotros estamos en la calle, estamos en el trabajo, estamos en la escuela y también quiero llamar la atención porque no es suficiente con hacer la intervención en la casa. Hay que hablar con la profe, hay que hablar con los compañeritos de la oficina porque los criaderos se deben eliminar en los sitios donde estamos también en el día. William, ¿tenía algo para complementar? Sí, realmente Medellín, esas mismas condiciones que estábamos mencionando favorecen la reproducción de Aedes aegypti, pero también favorecen la reproducción de otro tipo de mosquitos. Ese otro tipo de zancudos de género cules que también están presentes en todo el Valle de Aburrá
y que ayudan también a potencializar esa molestia de presencia de zancudos que en algunos momentos se da por sectores en la ciudad. Entonces hay otras especies también dentro del proceso que no tienen nada que ver con dengue, pero que son zancudos que molestan y que la comunidad también se queja por ellos. ¿Y qué tan importante el uso de repelente? Bueno, como estas son zonas endémicas, es decir, que todos los años y todos los días hay presencia de la enfermedad, nosotros no lo recomendamos porque sería muy costoso. Tendríamos que utilizarlo por lo menos 3 veces al día durante todos los días de nuestra vida. ¿A quién sí se lo recomendamos? Si usted tiene dengue, está empezando la enfermedad y está en su casa, uh-huh, sí se lo debe aplicar para evitar que el zancudo, como bien lo explicaba la doctora, no lo pique. Es más bien para evitar, uh-huh, proteger el resto de la familia, pero nosotros no lo recomendamos en la medida que sería muy costoso. Rita, yo decía al comienzo, en la introducción del tema de hoy, le recordamos que pueden llamar, que pueden participar, que esa es la idea, que eso es lo que buscamos en Medellín Ciudad Saludable, 441-2100. Decía que en la introducción que en Brasil hay una situación muy compleja, el año pasado fue muy difícil, en este año sigue siendo. ¿Eso representa una amenaza para el territorio colombiano? ¿Eso podría representar una amenaza para los vecinos? No, yo pienso que no, porque de hecho está en epidemia toda la región de las Américas, Colombia está en epidemia y eso no va a cambiar el panorama. En realidad el comportamiento que vemos, que observamos, es por el fenómeno climático. También lo afecta el comportamiento de las personas que, como William decía, recogemos cosas en la casa, la tía que tiene esa coquita en el techo de la casa que para la matera, la futura matera, la coquita donde colocamos el agua de los perritos, la que está debajo de la matera para que no se nos moje el piso, ese tipo de comportamientos, o llevamos flores naturales al cementerio, que es muy común, y las olvidamos, las dejamos allá. Entonces son criaderos importantes. La situación de Brasil, ¿a quién afectaría? Los viajeros de países donde no hay dengue, porque son susceptibles de adquirir la enfermedad. También ocurre cuando llegan a nuestra ciudad, que viene mucho extranjero. Entonces nosotros lo que hacemos es eliminar los criaderos alrededor de esos sitios donde van a ser los conciertos, nuestros Juegos Suramericanos, ahora el Foro Mundial, para que nuestros viajeros no encuentren ese riesgo y en realidad disfruten estar en la ciudad y no se lleven un mal recuerdo. Claro que sí. Bueno, entonces el tema está muy interesante, todavía queda mucho por conversar. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir hablando de dengue. En Telemedellín, aquí te ves. Imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca. No creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas por sus méritos, su talento profesional y sus competencias. Auxiliares, técnicos, profesionales, asesores, todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa. Yo tenía dudas, pero concursé y me di cuenta que valió la pena. Me preparé y gané mi cargo por ser la mejor. En los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil solo vale el mérito. Acá no cuenta nada más. Ser el mejor permite desempeñar un cargo público. Ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia. Entérese cómo usted también puede. Visítenos en www.cnsc.gov.co. Nuestra razón de ser es garantizar la igualdad, el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia. Comisión Nacional del Servicio Civil. Hoy en Colombia estamos dejando huella gracias a la innovación tecnológica que permite garantizar elecciones transparentes. Yo dejo mi huella con modernización. Yo dejo mi huella con tecnología. Yo dejo mi huella con transparencia. En las elecciones de 2014, la Registraduría realiza el mayor despliegue de identificación biométrica en la historia del país. Se trata de un avance tecnológico basado en el reconocimiento de la huella dactilar de jurados y votantes, que evita el fraude por suplantación. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Por la vida.
La Alcaldía de Medellín y la Universidad Nacional de Colombia te invitan a que te inscribas en el concurso de curadores urbanos de la ciudad de Medellín este 29 y 30 de enero. Infórmate en www.medellin.gov.co. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín, aquí te ves. En este viernes de Medellín Ciudad Saludable estamos hablando de dengue y lo que se está haciendo desde la Secretaría de Salud, el trabajo que se hizo en 2013, el riesgo que tenemos por nuestras condiciones, ya de eso le hemos hablado, y todo ese trabajo que se potencia para este 2014. Rápidamente redes sociales. En Facebook insistimos, en todas nuestras redes, jornada de vacunación mañana de 8 de la mañana a 4 de la tarde, menores de 6 años, mujeres en edad fértil, es decir, desde los 10 hasta los 49 años de edad, adultos mayores, es decir, personas mayores de 60 años. Ahí está la promoción y tenemos mucha información en el Facebook. En Twitter, Telemedellín dice, el dengue es una enfermedad infectocontagiosa transmitida por un mosquito llamado Aedes aegypti, y el primo del que ya les contamos también se instaló por aquí. Nos acompaña a esta hora Rita Almanza, líder del programa, del proyecto de epidemiología de la Secretaría de Salud, para hablar del dengue. También está William Sanabria. Tenía algo para mostrarles muy importante que me llegó en estos días y se me había pasado, doctora Fanny Isabel. Es un boletín de prensa de la Alcaldía de Medellín, pero con la iniciativa de la Secretaría de Salud, que dice la Alcaldía de Medellín hace llamado preventivo para protegerse del sol por altos niveles de radiación ultravioleta. El tema lo tocamos ya aquí en estos días, porque miren el primer párrafo del boletín: de acuerdo con pronósticos del IDEAM, hasta el mes de marzo se tendrá mayor concentración de radiación ultravioleta en Antioquia, también en los Santanderes, Tolima, Eje Cafetero, Boyacá. El riesgo se incrementa por diferentes tipos de exposición solar, el recreacional por estos días, ocupacional, la situación intensa, intermitente, continua, gradual. Volvemos a hacer el llamado, doctora Fanny Isabel, a protegerse, bloqueador solar, a cubrirse con gorros, con sombreros, exacto, a cuidarse. Como lo hablábamos la semana pasada en el primer programa, es no solamente cuando salimos a pasear y cuando nos vamos para una piscina que nos tenemos que proteger todo el tiempo, desde que haya luz, así esté el día como grisecito y esté lloviendo. Si hay luz, hay radiación y nos puede hacer daño para la piel. Bloqueador solar, y las personas que trabajan en la calle, dos veces al día. Cara, cuello, manos en las zonas expuestas. Bueno, ahí está. Luz María Restrepo nos acompaña a esta hora, nos llama desde Envigado. Luz María, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes y felicitaciones a Telemedellín por tan excelente programa y que está cada día más, perdón la redundancia, mejor Telemedellín desde que está este gerente Waldir Ochoa. Felicitaciones. Gracias, para él, Luz María. Y para todo su equipo. Le haremos llegar al gerente su mensaje. En cuanto a esta situación del dengue, más vale el diablo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo quiero acotar que este animalito no solamente se encuentra en las aguas, en los pantanos, en las aguas de las casas donde están las matas, sino nos toca vivir de pronto al lado de rastrojos de terrenos aledaños que están completamente abandono, basuras en la calle, en los árboles de las propias unidades de la misma ciudad, en los árboles están estos animalitos, los zancudos, donde no hay zancudos, y cada vez se va viendo más. Entonces, no solamente es en el agua, está en estos terrenos que nos toca vivir desgraciadamente al frente de un lote baldío, donde los rastrojos están inmensos, cucarachas, grillos, zancudos que pululan, y eso para acotarles. Y felicitaciones por el programa. Gracias, Luz María, por su llamada y por su intervención en Medellín Ciudad Saludable. Como Luz María lo hizo, usted también puede participar. 441-2100. Rita, ¿algún comentario a propósito de lo que dice Luz María en Envigado? No, lo que dice es perfecto. Luz María, muchas gracias por el comentario. Y quiero agregarle también las tapillas de gaseosa. ¿Cuántas tapillas dejamos caer en el patio? ¿O tenemos la canasta siempre guardada para cuando la necesite? Recolecta agua y por muy poquita que sea, una hembra puede colocar ahí hasta 200 huevos. Entonces es mejor identificar estos lugares, botar ese poquito de agua y evitar que 200 nuevos zancudos estén en su vivienda o la de sus vecinos, replicando esta enfermedad. También en la canoa del techo,
cuando quedan esas hojitas, doña Luz María, y se represa un poquito el agua, ahí también se puede replicar el virus, porque va a llegar la hembra a colocar los huevos. También las bromelias, esas hojas lanceoladas, esas plantas que recogen agua, es verdad, si uno revisa, están llenitas de larvas. Entonces, esa es la tarea no solo para la casa, sino también para los vecinos, porque este zancudito puede volar hasta por 200 metros alrededor. Entonces, tal vez su casa esté bien limpia, bien revisada, pero tiene un vecinito un poquito menos organizado que usted, hay que ayudarle. Hay que hacerlo en comunidad, con la Junta de Acción Comunal, en la reunión de la urbanización, pero siempre de manera comunitaria, porque si no lo erradica toda la cuadra, lo que vamos a tener es vectores que van a llegar a nuestra casa de todas maneras. Claro que sí. Doctora Rita, antes de que se me pase, pues iba a hacer otra pregunta, pero con lo que nos dice Luz María, si se identifica en un barrio, en cierto lugar, no en mi casa está limpia, pero que hay un sitio, las llantas viejas que también recogen, ¿a dónde pueden llamar para que se haga presente entonces y haga fumigación o algún tipo de medida frente a esto? Bueno, yo creo que la labor de identificar y eliminar el criadero es de cada uno de nosotros. Nadie debe venir a mi casa a hacerlo. Sin embargo, la Secretaría de Salud lo está haciendo y es una invitación. A veces llegamos a las viviendas y no nos abren. Uno entiende que la gente pueda tener un margen de desconfianza porque a veces pasan cosas, pero pueden verificarlo porque ellos van con uniforme, van identificados y pueden llamar a la línea única de atención a la ciudadanía. Le voy a dar la palabra a mi compañero William, que maneja directamente el proyecto, para que nos dé esa orientación específica sobre cómo debemos recibir a estos servidores. Importante de pronto hacer una claridad con la televidente, y es que el proceso reproductivo del mosquito específicamente tiene una fase acuática, ¿cierto? Pero obviamente que ya cuando pasa esa fase acuática y el mosquito sale al ambiente, lo podemos encontrar en cualquier parte. Tiene mucha razón doña Luz Marina. Adicional a eso también, para el tema que estamos hablando, la línea telefónica única de la Alcaldía de Medellín, el 4444-144, es un canal para recibir de pronto información acerca de esos potenciales riesgos que la gente pueda evidenciar y que no tenga de pronto la posibilidad de intervenir directamente. Obviamente tiene que estar el compromiso, la corresponsabilidad social apoyándonos en esa labor que ya, como lo decía Felipe al comienzo del programa, es una lucha de todos. Y adicional a eso también se puede llamar al número telefónico 219-6061, ese es el número telefónico de nuestro operador. Hay un equipo muy estructurado de 22 biólogos, 10 operarios de fumigación, 6 comunicadores, un equipo bastante bien conformado, que precisamente está realizando actividades en torno a lo que tiene que ver con dengue en toda la ciudad. Esa respuesta y la pregunta de la doctora Fanny Isabel me hace pensar, porque al comienzo dijimos esto es corresponsabilidad y Rita lo dice, nosotros, la familia, la comunidad tiene que buscar hacer los recorridos, identificar los criaderos, eliminarlos, pero ¿cuándo se hace necesaria una fumigación? ¿Cuándo se toma la decisión de en esta comunidad, en esta zona de la ciudad, vale la pena, es necesario fumigar? Importantísimo. Nosotros tenemos dentro del desarrollo de la estrategia y de todas las actividades con ese equipo que mencionamos, adicionalmente de un grupo epidemiológico que lo maneja la doctora Rita, tenemos unos comités de dengue semanales. En estos comités revisamos información de tipo entomológica, es decir, donde vamos monitoreando cuál es la presencia del vector en toda la ciudad. Esto lo hacemos a través de unos mecanismos de trampas, de larvitrampas, donde podemos determinar en qué sector de la ciudad se incrementan los mosquitos y en cuáles no, relacionados obviamente con Aedes aegypti y Aedes albopictus. Con esta información, sumándola a la información epidemiológica de presentación de casos, este comité define unas áreas, que son unas áreas importantes, grandes para intervenir en la ciudad. Es importante tener esa claridad. Las intervenciones de fumigación que hace la Secretaría de Salud son intervenciones de tipo general, de tipo muy colectivo, no son intervenciones individuales. Entonces no es que voy a fumigar la casa del señor X, sino que son realmente intervenciones dirigidas a toda una comunidad grande de un sector. Ese es el procedimiento de definir ese tipo de mecanismos de control. Bien, bueno, ahora vamos a Buenos Aires. Atendamos a Ali Maldonado, que nos está llamando desde allá. Buenas tardes, bienvenido.
Sí, muy buenas tardes. Mira, es que yo quiero hacer pues como un aporte, bueno, el trabajo que están haciendo sobre la prevención del dengue es muy interesante, pero tú sabes que la enfermedad prácticamente pues ya es un hecho, ¿cierto? Entonces, yo considero que nosotros colombianos y la gran mayoría de los países de Latinoamérica deberíamos de iniciar a tratar pues como estas enfermedades tropicales y deberíamos de hacer pues como trabajos investigativos que den cuenta del potencial que tenemos nosotros. Haciendo un paréntesis corto, te voy a poner pues como un ejemplo. Los coreanos del sur hacen investigaciones y ellos en un año pueden tener aproximadamente 15.000 patentes. Desde México hasta la Patagonia Argentina, toda Latinoamérica, solamente hacen 500 patentes. Entonces mira la gran diferencia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un problema de las enfermedades tropicales que básicamente nos aquejan a nosotros. Deberíamos de enfocarnos más a buscar pues también cura de esas enfermedades. La prevención es perfecta, pero deberíamos de enfocarnos más bien pues como también en solucionar esos problemas que tenemos, ¿cierto? Muchas gracias pues por escucharme y no, tienen un muy excelente programa. Gracias, Ali. Gracias a usted por llamar y participar y contarnos lo que está pensando. Eso es muy importante para nosotros. Comentarios a propósito de lo que plantea Ali frente al tema de investigación. Y además que tiene la razón, o sea, las enfermedades tropicales nos competen directamente, son nuestras. Lo que pasa es que a veces los recursos no alcanzan para desatar la investigación o la búsqueda de soluciones. A veces los recursos no nos alcanzan, pero tiene toda la razón, ese es un problema nuestro. Yo pienso que me quiero unir a lo que le está diciendo, me parece completamente asertivo, sobre todo en la medida en que si no conocemos cómo se comportan las enfermedades, cómo vamos a prevenirlas, cómo sabemos dónde focalizar los pocos recursos que tenemos, entonces bienvenida a toda esa recomendación. Ahorita con las cifras que dio William y pensando en lo que dice Ali, se me plantea la inquietud si ese equipo, que es un equipo grande, pues interesante, es suficiente para atender un territorio como el medellinense, quebrado con estas características topográficas tan complejas, máxime cuando decimos estamos en epidemia. Y si revisamos las cifras del año pasado, se nos triplicaron con relación a las de los años anteriores. ¿Alcanza el equipo, William, para enfrentar esta situación? Sí, el proceso de estructuración de la estrategia de prevención y control de dengue no es un proceso nuevo, es un proceso que ya viene recorriendo varios años, más de 10 años en la ciudad. Tenemos una experiencia de pronto de ir ajustando ese proceso para cada vez darle una capacidad adecuada a la estrategia de atención. Y tenemos la fortuna de que ha habido la posibilidad desde la administración municipal de destinar unos importantes recursos para la conformación de estos equipos. Entonces, tenemos un equipo suficiente para las necesidades que tenemos de prevención y control de dengue en este momento. Bueno, muy bien. Y le preguntamos a nuestros ciudadanos cuáles son los síntomas, si los conocen, del dengue y qué estrategias creen que son buenas para prevenirlo. Entonces, los invito a que escuchemos sus respuestas. Fiebre, malestar, como si tuviera gripa y hemorragia, porque a mí ya me dio. En las casas hay que recoger las aguas que están por ahí rodando, no tener matas en agua. Dejando aguas acumuladas que no se estabilicen los mosquitos por ahí, vaciar los recipientes y lavarlos. Los síntomas pues, eran náuseas, desaliento, vómitos. Ay, pues lo que yo sé es que dan fiebres, escalofríos, diarrea, me parece. Y para prevenirlo, evitar las aguas sucias. No sé nada de... No dejando recipientes con aguas detenidas, manteniendo muy buena higiene. Y el dengue presenta con dolor de cabeza, sangrado, fiebre. Eso es lo que yo sé. Malestar general, fiebres, dolores de cabeza, cuerpo, etc. Y si eso se descuida, pues se complica y puede morir la persona. Puede ser fiebre,
dolor de cabeza. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Cuidándonos mucho, teniendo mucho toldo en la casa, porque también puede ser por el zancudo. Sí, tomando agua hervida. Fiebre, escalofrío, dolor de cabeza. ¿Cómo prevenirlos? No dejando aguas de pronto en llantas o en el baño también de pronto que haya humedad o algo, porque esto genera mosquitos y así se genera el dengue. Pues ahí están los ciudadanos opinando. Nos estaban contando de síntomas, que parece los tienen muy claros, pero también de prevención. Rita William, lo que decían los ciudadanos, comentarios, ¿están enfocados o no? Yo pienso que sí, pero no es gratuito. La gente en Medellín ha convivido con el dengue durante muchísimo tiempo. Es una enfermedad que la gente tanto así conoce que si usted busca en Google, hasta encuentra canciones que hablan del dengue y no se la voy a cantar. En radio sí, pero aquí no. Hay vallenatos, hay champetas, hay reggaetones que hablan del dengue porque el dengue tiene una asociación cultural que es antiquísima, no es nueva y la gente ya la reconoce. La Secretaría de Salud ahora quiere avanzar un poquito más y ya que la gente sabe qué es la enfermedad y sabe cuáles son los criaderos en realidad, queremos avanzar en que la gente reconozca las señales de alarma. Si ya sabemos que la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos son señales que nos llevan a la consulta, queremos que ahora la gente recuerde que si ya tiene dengue, por ejemplo, y presenta otro tipo de síntomas como son el dolor abdominal, o sea, el dolorcito de barriga, principalmente es una señal grave. Porque el dengue se puede complicar con hepatitis, también con encefalitis, también con hemorragias. Es una enfermedad que en su mayoría va a requerir un manejo ambulatorio, estar en la casita con líquidos, así la gente se ofenda porque no lo ordenan, sino acetaminofén, pero es que no hay un tratamiento específico. Lo importante es que si usted está en la casa con esas recomendaciones y empieza a tener vómito, diarrea o ese dolorcito de barriga o empieza a sentirse deshidratado, o a verse manchones en la piel, unos moretones o unos punticos rojos, regrese por urgencia si debe consultar. Eso es lo que ahora queremos que la gente recuerde. Importantísimo, sí, la aparición del brote, porque muchas personas lo confunden y dicen, no, me está dando como una gripa, esto es como un malestar, voy a esperar en la casa, es una virosis, pero cuando... La idea es que cuando vean que los síntomas no mejoran y pasa cierto tiempo, hay que volver a consultar. Sí, dengue tiene dos cosas graves que me parecen a mí que la gente debe recordar. Una es que hay un secuestro de líquidos dentro del mismo organismo en un momento de la enfermedad, pero luego lo suelta todo. Y cuando lo suelta entonces se encharca el pulmón y la gente respira mal y se puede morir afectado por eso. El abdomen se le puede crecer por ese mismo, porque soltó todo ese líquido. O en ese secuestro de líquidos que hacen las células del organismo cuando uno tiene dengue, puede haber lo que llamamos un shock. Es como si usted tuviera una hemorragia y estuviera sangrando y sangrando y el organismo se descompensa, pero usted no lo nota, el cuerpo se ve intacto. Entonces, no hay que descuidarse si usted tiene dengue. El otro problema es el sangrado, las células del organismo que nos ayudan a coagular y nos mantienen la sangre en su lugar, empiezan a disminuirse y por eso quedamos desprotegidos. Si usted tiene un golpe o si tiene una herida o si se lava los dientes, con el solo cepillo de dientes puede hacer sangrar las heridas. Entonces, la hemorragia y el shock por el secuestro de líquidos que hay en la enfermedad son potencialmente peligrosos, pueden ocasionar la muerte. Y tuvimos en la ciudad del año pasado dos muertes probablemente por dengue que no queremos que vayan a ocurrir este año. William, escucho uno decir por ahí de toda la vida que el cloro, por ejemplo, ayuda a controlar. Entonces le echan una tapita de cloro al agua del florero o en el recipiente ese que recibe el agua de las matas, entonces le ponen un poquito de cloro. ¿Eso es efectivo para controlar la procreación del vector, la reproducción del vector? Realmente hay otros métodos más eficaces. O sea, el uso de estos productos químicos realmente no se ha estudiado el método específico para determinar una dosificación que implique cierto nivel de cloro para poder eliminar larvas o para poder eliminar el zancudo en su fase acuática. Indiscutiblemente, la práctica de encontrar matas en agua y floreros tiene que tratarse con el tema de lavado de esos elementos y cambio de esa agua que está sirviendo de reproducción para los mosquitos. Ese básicamente es el mecanismo que se debe utilizar. Lo otro es que los productos químicos son costosos. O sea, uh-huh. El uso de ciertos como los repelentes, como
otro tipo de sustancias, los larvicidas, para utilizar en grandes depósitos de agua que a veces también se encuentran como el que presentaban a través de Twitter. Esos larvicidas son muy costosos, por eso son de uso realmente del Ministerio de Salud y solamente se aplican en ciertos casos. Bueno, doctora, yo el año pasado tuve la fortuna de conocer los comités estudiantiles antidengues, incluso pues de visitar instituciones educativas. Continuamos este año con los comités. ¿Le recordamos a los televidentes cuál es la labor de estos niños, que por cierto son los más comprometidos? Yo pienso que es donde está el futuro y el éxito de este programa. Nosotros a veces nos cuesta trabajo cambiar el comportamiento, entonces nuestros niños no solamente crecen ya con un chip nuevo, miren que esta es la generación que está cuidando los árboles, que nos dice: mamá, esto va en la bolsita verde. Sí. Cuando uno no sabe dónde echar la basura, pregúntele al niño de la casa, que él sí sabe. Asimismo, lo que esperamos es que esta generación nos diga: mamá, lavaste el florero, venga, vamos a lavarlo, cambiaste el agua de la caneca, tapa las canecas, recoge las tapillas, no solamente en su casa, sino también en su entorno escolar y con sus vecinos. Se ha elaborado también un material educativo que quiero mencionarlo, porque la idea es que a través de todas las materias el niño vaya aprendiendo, por ejemplo, hacer levantamientos de índice, es decir, el niño llegue y sepa identificar cuál es la larvita, que luego se transforma en zancudo y sepa cuántas hay y por qué son peligrosas. Y esto lo pueda ir replicando también. Hay una semana del año donde él hace actividades lúdicas, entonces es una belleza porque uno no esperaba como tanto, y hacen plegables, tienen canciones escritas sobre el dengue. Claro, nos las han cantado en las instituciones educativas, espectaculares. Hermosas parodias. Hay profesoras hermosas que están escribiendo poemas, cuentos, motivan a sus niños. Obras de teatro. Obras de teatro, se disfrazan. Sí. Entonces hay personajes ya que reconocemos en la ciudad con los nombres de esos dibujos animados, que también hemos tenido cuadernos con caricaturas. Provocando al niño, creándole ese nuevo chip, porque esta es la nueva generación, la que nos va a sacar de este apuro de la pólvora, del daño ambiental. Ahí está el futuro. Está. William, o Rita, iba a complementar, sí, William. Sí, quería complementar algo. Esta estrategia nace con cerca de 30 colegios, más o menos, en el 2007 en la ciudad. Uh-huh. En este momento la estrategia tiene más de 300 colegios, 300 instituciones educativas con comités estudiantiles antidengue, conformados por grupos de 14 niños en edades entre 6 y 7 años hasta 14 años. Es bien interesante la estrategia y realmente Medellín tiene que apuntarle a seguir expandiendo la estrategia en toda la ciudad. Un asunto práctico era el que iba a preguntar: frente a cada cuánto debe cambiarse el agua del florero, vaciarse el recipiente de las matas. Tenemos esa cultura de poner nuestras flores en agua, de hacer decoración con agua y lucecitas y otras cosas. ¿Cada cuánto debemos cambiar esa agua para evitar la propagación? Realmente el proceso de reproducción del mosquito dura entre 6 y 8 días. Lo que podemos es garantizar cada 8 días, durante ese lapso de tiempo, cambiar por lo menos 2 veces el agua de esos recipientes. Eso sería lo ideal. Muy bien. Bueno, entonces vamos nuevamente a un pequeño corte. Seguimos hablando de todas estas estrategias para prevenir el dengue en nuestra ciudad. En Telemedellín, aquí te ves. Cuando salimos a jugar a la cancha, nos alegramos al sentir el apoyo que se escucha desde la tribuna. Lleva mi equipo y al lado de mis padres, mi novia, mis amigos y mi hijo. Me siento feliz al poder disfrutar de esta fiesta. Desde la tribuna animamos a nuestro equipo. Cantamos, brincamos, sufrimos, celebramos. Siempre estamos ahí para acompañarlos. En cada partido jugamos con amor a la camiseta. Pero es un juego. Y la vida vale mucho más. Una fórmula sencilla de juego. Pasión más fútbol más convivencia igual a fútbol en paz. ¡Yo amo el fútbol en paz! Medellín, todos por la vida. Escucharte, reivindicarte, saber que tu palabra tiene sentido en la construcción de la ciudadanía. Yo solo no soy ciudadano, yo soy ciudadano en la medida en que comparto con la señora que vende los tintos, con el señor del autobús, con el policía, y todas esas opiniones a veces se convierten en opiniones de sectores. Rara vez o pocas veces hay oportunidades en que unas y otras se entrelacen, se conversen, se abracen. Yo creo que Medellín se toma la palabra, busca eso, que las opiniones se abracen.
La Alcaldía de Medellín y la Universidad Nacional de Colombia te invitan a que te inscribas en el concurso de curadores urbanos de la ciudad de Medellín este 29 y 30 de enero. Infórmate en www.medellin.gov.co. Medellín, todos por la vida. 2, 1, acción. Hola mundo, tenemos una noticia maravillosa que contarles. Resulta que ONU Habitat escogió a Medellín para que en ella se haga el WUF. ¿El WUF? Sí, el World Urban Forum 7. Más de 130 países quieren conocer nuestra transformación. Todos podemos participar. Porque el mundo nos quiere escuchar. Entra a www.puedocambiarelmundo.com. Nos vemos en el WUF. 7th Session of the World Urban Forum. En Telemedellín, aquí te ves. Medellín Ciudad Saludable le ayuda para que este fin de semana se programe con actividades que, además de ponerlo en forma, lo diviertan y lo integren con su familia. No solo con actividades físicas, sino también culturales. Mañana 25 de enero puedes dirigirte a la plazoleta central del Parque de la Vida para participar de los aeróbicos con la comunidad aledaña a este lugar, a las 9 de la mañana. Recuerda que puedes ir con vecinos, familiares y amigos. Bolt, un perro fuera de serie, es una historia animada de comedia y mucha acción, con la cual podrás divertirte asistiendo a la Biblioteca de Itagüí este sábado 25 de enero de 11 a 1 de la tarde. Recuerda que aunque es cinema infantil, puedes ir con ellos y disfrutar de un rato en familia. El teatro también tiene cabida en nuestra agenda saludable. Por eso los invitamos para que este próximo martes 28 de enero a las 7 y media de la noche te entretengas con la obra de teatro Tartufo, en la que los actores, con su particularidad Gracia, cuentan la historia de un hombre impostor que pretende apoderarse de las riquezas de una familia en el pequeño teatro, con aporte voluntario. Y lo que os aseguro que le hará es un... Y a nuestra agenda saludable, la de todos los viernes, yo le sumo un programa más con dos alternativas. El Pony Fútbol y la final del Pony Fútbol. Uno para ir a la cancha Marte de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, o para ver la transmisión de Telemedellín, que estamos desde hace un par de semanas transmitiendo el Pony Fútbol. Y les recuerdo que en YouTube, www.youtube.com, pues ustedes pueden hacer seguimiento y recordar, revisar contenidos de los programas anteriores, temporada 2012, temporada 2013. Ahí están los programas para que los vuelvan a ver, para que recuerden contenidos de este espacio. Sí, eso es muy buena programación. Y está don Octavio Castro llamándonos desde Los Álamos. Bienvenido, don Octavio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para todos los panelistas, miren, respecto a la prevención para el zancudo o el animal que produce el dengue, sería muy conveniente, primero que todo, que haya más como dice, más preparación a la humanidad, al usuario. Al usuario venimos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque ahora que cuando llueve y de pronto entra el veranito, primero que todo, en esas charcas por allá, no solamente en las quebradas o en ríos o en lagunas, es donde más se reproduce el zancudo. Hay medios de prevención, por ejemplo, el toldillo. Y otra cosa es que tanta gente que hay en las cárceles por ahí que pagando unas cosas muy leves y que no lo pueden tener allá por el hacinamiento, utilícenlos y cuando sea para que destapen esas charcas, que pongan a correr esas aguas, y que revisen en las viviendas donde haya agua estancada, ¿para qué? Para que boten todos esos cunchos, esos sobrantes, y no se reproduzca el zancudo, el mosquito. Hay muchas cosas, y llega uno de pronto a una clínica ahora con un acetaminofén, no se le quita el dengue, y el dengue lo mata al anciano, mata al muchachito, mata a la mamá embarazada, mata a la mamá, como dice, lactante, etcétera. Y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado.
Mil gracias, don Octavio, hasta a usted, un ciudadano muy comprometido, y nos hizo un repaso de todo, incluso nos dijo cuáles son las personas que más riesgo tienen de complicarse, los niños, los ancianos, las personas desnutridas, las embarazadas. Sí, yo quiero decirle a don Octavio que me deja gratamente sorprendida el nivel de información que tiene. Quiere decir que la información sí le está llegando a la gente y que estamos preocupados, además buscando para revisarlo. Estoy seguro que le ha dedicado horas de estudio a ese tema. Muchas gracias, el repaso estuvo muy bueno. Y en realidad sí, tenemos unos grupos en la comunidad, don Octavio, que se pueden ver más afectados cuando les da dengue. Usted lo mencionó muy bien. En otros países, cuando hay epidemias, los más afectados son los niños pequeños. Sin embargo, no hemos observado eso en Medellín, afortunadamente. No tenemos niños fallecidos a causa de dengue, pero sí hemos registrado muerte en personas, por ejemplo, que tenían otra enfermedad, que sufrían del azúcar, que tenían las defensas muy bajitas por otra causa. Sin embargo, quiero decirle a toda la comunidad que otras ciudades con el mismo problema de Medellín han tenido hasta 21 muertes en 2013 a causa del dengue y que Medellín satisfactoriamente no las reporta. Tenemos dos sospechas de muerte que estamos estudiando, pero no tenemos, aunque tenemos la enfermedad, creo que estamos haciendo un buen trabajo en la medida que los resultados están siendo mejores que los de otras ciudades. ¿Y no cree, Rita, que esos logros son también producto de toda esta educación y esta cultura que tiene la gente de conocimiento frente a la enfermedad? William nos contó ahorita el crecimiento que ha tenido la presencia de los comités estudiantiles ante dengue, que empezó con 30 y ya van más de 300 instituciones. ¿Han logrado medir si esos chicos sí están llevando a sus familias, a sus comunidades, el mensaje? Porque si hay impacto en ese sentido, el trabajo que se está haciendo es bastante bueno. Sí, claro. Se han hecho trabajos de evaluación, de verificación de cómo inician esos muchachos cuando entran a la estrategia y cómo terminan, y afortunadamente han sido unos resultados bien importantes que han aportado mucho a lo que vemos en este momento. Yo quedo también sorprendido cómo la comunidad sabe del tema, o sea, tiene completamente claro cómo es el proceso de prevención, tienen claro cómo es el proceso de síntomas. O sea, hay un trabajo que se ha desarrollado, que se ha potencializado dentro de la comunidad y que obviamente aporta muchísimo a que Medellín sea diferente que otras ciudades en el país en el tema dengue. Bueno, hemos hablado de comités antidengue, fumigación. ¿Qué otras estrategias hay de parte de la Secretaría de Salud para combatir el dengue? Yo creo que la gente se sienta parte de este gran equipo de trabajo. Yo quiero que todos ustedes se vayan pensando que lo que haga usted en su casa, en su colegio y en su sitio de trabajo es lo que realmente va a controlar la enfermedad. Bienvenidos a este gran equipo de trabajo que es la Secretaría de Salud de Medellín. Ábranos las puertas cuando lleguen los servidores, pero eso sí, cada uno buscando los criaderos de su casa. Gracias, Rita, por quitarme el mensaje de despedida que tenía para ahora. Rita, muchas gracias. Usted lo anunció, Felipe, desde que empezó usted. Hijo. Yo les dije que la podíamos dejar aquí solita y ella se encargaba. Cuando él se incapacite, yo vengo y lo reemplazo. Rita, gracias. William, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, mil gracias a los dos. Muy claros los mensajes y a los televidentes por participar como siempre. Nos vemos entonces el lunes 3 de la tarde. Vamos a hablar de una entidad que a veces no se le presta mucha atención, salud mental en el posparto, depresión posparto. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho, aprovechen esa agenda cultural y deportiva de nuestra ciudad. Hasta el lunes.